Es un espacio dedicado al cine contemporáneo, entonces a las nuevas propuestas, al cine que se hace afuera de México, al cine que se hace en México, y quiere ser una plataforma para los realizadores que están un poquito excluidos del circuito comercial y todas esas películas que no llegan a la distribución, a la exhibición en México. Entonces es un festival que quiere traer a México las vanguardias, las nuevas propuestas, las cosas que se están haciendo alrededor del mundo y también así crear un discurso, un diálogo con la producción mexicana, que creo que es algo importante porque además como que da para mucho más, para muchas más reflexiones, más allá del placer de ver buenas películas. El cine entre los universitarios siempre ha sido algo muy importante. En la UNAM han siempre tenido una gran atención y por eso hay una tradición muy amplia de cineclubes y de encuentros para ver películas fuera de la exhibición comercial. Para nosotros es muy interesante poder como traer esas películas para un público estudiantil y a un público en general, porque justamente el cine puede ser una herramienta de preparación de los estudiantes, de formación de los géneros, de las personas en general. Evidentemente es una expresión artística que por su fascinación, por las posibilidades del medio que utiliza el sonido, utiliza la imagen, puede hablar de cosas muy reales, muy contemporáneas, muy cercanas y muy lejanas. Puede ser como una ventana y una plataforma para viajar a distintos países, para conocer cosas que no llegan muy fácilmente, ni siquiera a través de los medios de comunicación. Y además puede como implicar y favorecer como trabajos a otros niveles y sugerir reflexiones mucho más allá de la historia que están contando. Quiero decir, estoy haciendo referencia a reflexiones ya de género, de tipo ético, de tipo filosófico o otras cosas que tienen más que ver con la elaboración literaria y artística. Bueno, el cine, por un lado, bueno, puede abarcar, es como un medio que puede abarcar e interesarse en muchísimos diferentes temas y por eso, evidentemente, siempre tiene una conexión con muchas otras disciplinas. Hay películas documentales que se interesan de temáticas de derechos humanos, que tienen que ver con cuestiones legales. Hay películas que también tratan de como temáticas más científicas, biológicas, de orden natural, a cuestiones problemáticas medioambiental, de nuestra naturaleza. Y también hay películas que hablan de más diferentes o complejas elaboraciones filosóficas o discursos artísticos. Y en ese sentido es multidisciplinario, pero también porque el cine, a través de las experimentaciones o nuevas investigaciones formales del medio, también puede acercarse a otras expresiones artísticas. El cine desde siempre ha trabajado con la danza, con el teatro, y en algunos casos evidentemente se utiliza el medio solamente para registrar, para grabar los sucesos que son un espectáculo teatral o de ballet. Pero en otros casos también puede ser un medio que incursiona en otros espacios de expresión artística y física y diferente y también dialogar y construir nuevos discursos operando adentro del mismo concepto del espectáculo. Y lo mismo sucede con el arte contemporáneo, o sea, puede ser una herramienta para registro, pero puede ser también una herramienta que se mete directamente dentro de la inspiración y de la creación y encuentra nuevas formas expresivas. Bueno, el festival siempre ha tenido la intención de acercarse y llegar a otro público, aprovechando un poco el esfuerzo del trabajo que se hace durante el año y de todo el contenido que se trae. Organizamos esa gira que llega aquí a Tuxtla Gutiérrez, que también está en San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas. Es una parte muy importante de nuestra labor. Nos interesaba como acercarnos a otras instituciones y a través de las otras instituciones a otro público. Porque yo creo que la exigencia del público en general no es que nada más se manifieste en la Ciudad de México. El surgir de festivales en todos
estados demuestra que hay público exigente también fuera de la capital. Y creo que aquí, además, siendo una situación, un ambiente académico, hay evidentemente ese tipo de público exigente, curioso, que está buscando también nuevas inspiraciones y nuevos desafíos lanzados a través del cine. Y por lo tanto, me parece una perfecta, una increíble idea que se pueda seguir esa colaboración entre la UNAM y la UNACH y que además aquí se vaya creando un festival con una personalidad y un aspecto preciso creado sobre las necesidades de la comunidad de aquí, que pueda entonces colaborar con el ambiente universitario, con la comunidad universitaria y retroalimentarse por esa misma comunidad y que entonces se vaya perfilando un evento que está específicamente pensado para aquí. El festival ya se está programando, está previsto para el próximo mes de marzo, entonces nosotros evidentemente estamos aquí para apoyar y con la esperanza también de poder seguir presentando una parte de la selección de FICUNAM en ese espacio con ese público.